Olor al vacío de... espacio blanco vacío. Sí. Eso era de... No, y ya vienen con mi contrajuicio, yo no sé dibujar, yo no sé. Yo, cuando me dicen, yo es que no soy creativo. ¿Qué ves? Digo, por ahora estoy aquí. En primera línea ya te condiciono. Claro. En este caso, imitando al ejemplo. El color me parece ya... Ha ido bastante sobre la producción. Yo tengo el prejuicio de que me gusta así, más que escribir bien. De paisaje más compleja, decías, ¿no? Hombre, lleva muchos más elementos. El único sencillo es el espacio vacío. Sí, ¿verdad? Es sideral. Cargar color, se nota la calidad del papel. Esto te lleva... Es para vos, pero no permite el... ¿Era solo yo la que se iba a envenenar, Juan? No, ya hay que envenenarse todos, no, hay que andarse con tonterías. Para el pincel es una cosa muy... Existe. Empieza a caminar hablando con los alumnos con el pincel en la boca y 28 en los dedos.
momento dado que con mucha psicología que les pongas, te duele, y es que lo aguantas más ya. Decisión de cuándo paras. Eso es lo que estaba pensando ya. ¿Cómo sabes que has terminado, no? Pero vamos. No veas cómo trabajamos. Bueno.